Es una locura. Para llegar a Aqaba por tierra tendríamos que cruzar el desierto de Nefud, ¿entiendes? Exacto. El Nefud no se puede cruzar. Yo lo cruzaré si lo haces tú. ¿Tú? Hace falta algo más que una brújula, inglés. El Nefud es el peor lugar creado por Dios. Yo no respondo del lugar, solo de mí mismo. ¿50 hombres? ¿50? ¿Contra Aqaba? Si 50 hombres consiguieran salir del Nefud, muchísimos hombres más se unirían a ellos en esta lucha. Creo que los Jobeitas viven allí. Los Jobeitas son bandidos, capaces de venderse a cualquiera. Son buenos guerreros. ¿Buenos? Sí. Pero en Aqaba hay cañones. Recuerda que mirando al mar, Sherif Ali, y no pueden maniobrar con ellos. Apuntando hacia tierra no hay cañones en Aqaba. Y con razón. No hay ningún ser humano capaz de aproximarse allí por tierra. Los turcos desde luego no lo esperan. Aqaba está allí. Solo es cuestión de ir. Estás loco, amigo. Siguiendo. Estaban aquí y los capturé. ¿Por qué estáis aquí? Contesta. Para servir a Lord Orange, Sheriff. Es cierto, Orange. Eso es lo que quieren. De modo que nos habéis seguido. Os ordenaron que os quedarais. No, Sheriff. Nuestro camello se perdió y le seguimos a él. Y él nos condujo aquí para servir a Lord Orange. Es la voluntad de Alá. ¡Blasfemo! ¡No hagas eso! No, no, Orange. Estos no son criados. Son proscritos. Parias. Haznos caso. Esta gente no te conviene. Creo que me convienen mucho. Viajaréis con el equipaje. Estos no son criados. ¡Ay! Son parias. Orens, ¿un chelín a la semana? Es justo. ¿A cada uno? No, es demasiado. Trato hecho. Te traerán mucha suerte. Alá favorece al misericordioso. Sí. Aqaba. Mañana nos apoderaremos de ella. ¿Lo crees así? Sí. Sí, es cierto lo de los cañones. Esto es el fin de Aqaba. Uno de los nuestros ha matado a un hombre de Auna. ¿Por qué? Robo, venganza, el motivo no importa. ¡Ali! Es una antigua herida. No he venido aquí a contemplar una lucha entre tribus. Es la ley, Orens. ¿Dice la ley que ese hombre debe morir? Mm. ¿Y si muere quedarán contentos los Jobeitas? Sí.
Sheriff Ali. Si ningún hombre de Aouda daña a uno de los tuyos, ¿quedarán contentos los Hari? Sí. Entonces yo cumpliré esa ley. Yo no tengo tribu. Nadie se creerá ofendido. Casi. Bien, Orens. ¿Qué le pasa al inglés? El hombre a quien ha matado era el que rescató del Nefú. Ah, entonces estaba escrito. Debió dejarle allí. Fue una ejecución, Orens. No hay por qué avergonzarse. Además, era necesario. Le salvaste la vida y se la quitaste. Estaba escrito por ti. ¡Más que nada,
Perdone, amigo. ¿A quién pertenece todo ese equipaje? Al príncipe Faisal. Pero no será usted el príncipe Faisal. No. ¿Le conoce? Es mi señor. Yo soy su criado. ¿Sabes leer?